Buenas tardes, buenos días, buenas noches. A según donde me estés viendo, mi nombre es Liliana, vivo en el Estado de México. Y por si tú no me conoces, por si de casualidad te encontraste este video, te apareció y me estás viendo, ojalá y te guste mi contenido, ojalá decidas quedarte. Y bueno, hoy bienvenidos, estamos iniciando una nueva semanita. Y vamos a estar aquí haciendo qué hacer, porque amaneció mi casa, santo Dios, yo según el sábado dejé bonito y todo. Ahorita van a ver qué regadero tengo. Voy a hacer de comer y pues aquí nada más vamos a estar aquí. No tengo planeado hacer otra cosa más que estar aquí haciendo mis labores. Y bueno, bienvenida a la gente hermosa que se está suscribiendo a mi canal. Vamos a apurarnos porque mucho wiri wiri. Oigan, así, antes de que se me olvide, les iba a platicar que el Día de las Madres no las felicité ni les dije nada, porque yo la transmisión en vivo que hice las felicité muy, muy, muy desde el fondo de mi corazón. Pero en un video así en un blog no les había dicho, y es que hay mucha gente que no ve mis transmisiones en vivo. Entonces la verdad se me pasó felicitarlas así en un blog. Entonces ahora lo hago, las felicito de verdad a todas las que son madres, las que tienen hijos y las que no también. También las felicito por el simple hecho de ser mujeres. Yo pienso que la mujer que no tiene hijos, eso no la desvalora como mujer, su valor como mujer. Entonces, bueno, yo las felicito de verdad. Y si no tienes hijos, pero tienes a tu mami, abrázala, aunque no sea Día de las Madres, porque ya pasó mucho tiempo, ya casi estamos en junio. Pero de verdad, es que estaba viendo un video de una amiguita que me gusta verla, y las felicitó apenas en un video que hizo de los últimos, esta semanita. Y yo digo, ay, es que sí, a mí se me superpasó. Pero de verdad, yo las felicito muchísimo. Les mando un enorme abrazo. Les digo, aunque no sea Día de las Madres, ustedes pueden regalarle a su mamita, o ustedes mismas regalarse unas flores el día que sea. Ustedes pueden regalárselas a ustedes mismas. Fíjense que, bueno, ahorita que dije eso me acordé. Fíjense que a mí antes de esta Miley Cyrus no me caía muy bien, pero desde que sacó esa canción de Flowers, ay, oigan, cómo me empezó a caer bien. No sé, después les platicaré más a fondo, porque si no me alargo mucho. Y la verdad es que me encantó. Yo siento que retomó esa canción porque es lo que ella piensa, lo que ella, creo que es un cover, ¿no? Entonces, bueno, no estoy segura, pero, o sea, la verdad, después profundizo un poquito más en el tema. Pero bueno, pues ahí está, las felicito con todo mi corazón, con todo mi ser. Yo las felicito, y si no son mamás,
pero son mamás de perritos, pues, de gatos. Ay, conozco varias, de verdad, también las felicito muchísimo. Y bueno, vamos a apurarnos. Pues ya me pusieron mi tubo, ahora sí, gracias a Dios. Ahí está, y aquí está el otro. Ayer que me fui a lo del cierre de campaña, mi esposo se quedó a hacerme eso. Y ya está. Nada más que esa ropa, no sé si mi hijo la puso o mi esposo la pasó para acá, pero yo pensaba que en medio nada más la ropa de mi niño, porque en su cuarto no tiene closet. Entonces por eso aquí yo guardo la de mi hijo y la de él. La de mi hijo y la mía, perdón. Y la de mi esposo en el cuarto de nosotros. Pero yo aquí tengo un regadero, la verdad, está hecho un desmadre. Miren, eso les iba a platicar, que son listones. Tengo muchísimos listones, pero no sé qué hacerles, la verdad. Siento feo deshacerme de ellos, porque luego sí ocupo, de repente, no se crean. Por ejemplo, el año pasado, sí, en el Día del Niño ocupé. Pero nada más tantito ocupé, y miren, aquí está, y casi la mayoría son de este estilo. No sé, siento bien feo deshacerme de ellos. Y bueno, y luego ayer estaba yo buscando un papel, me urgía, hice mi regadero, miren nada más cómo está. Voy a tener ahorita que recoger, y bueno, lo que alcance a hacer, porque voy a hacer la comida. Y bueno, acá, bueno, espero que no se oiga la música, si no pues les encimo la voz. Miren nada más, toda esa ropa tengo que descomprar. Pero ya, lo bueno que ya me pusieron el tubo. Y acá, miren, porque ayer no hice nada. Mi niño creo que tiró refresco. Miren nada más cómo está. Santo Dios. Yo que quiero que el lunes amanezca bonito, pero pues no se puede. Ok, y el otro día me habían regalado unos ganchos. Déjenme, los voy a traer, la bolsa está allá afuera. Esta bolsa me regalaron con muchos, muchos ganchos. Pero son de estos, pero pues yo pienso que sí sirven, si no pues para qué usarían estos, ¿verdad? Ahí están. Entonces mientras voy a usar estos, pero los voy a lavar porque como estaba la bolsa, miren la bolsa como está. La tenía yo ahí afuera, luego se ensucia. Sí me trajeron la bolsa bien limpiecita y todo, pero por tenerlos afuera. Pero son demasiados, miren, muchos. Los iba a vaciar, pero no, porque voy a hacer aquí mi regadero. Y no, entonces voy a usar uno nada más para colgar ahorita mi ropa, pero sí les voy a dar una enjuagada. Y bueno, pues lo que alcance a hacer hoy, les digo que mañana tengo muchas cosas que hacer, después les platico. Es algo bien bonito, perdón, es algo bien bonito que me pasó, pero les voy a platicar. No es lo del doctor, yo creo que allá lo de que tengo que ir a revisión. Y de lo que les comentaba de la mastografía y eso, voy a ir a ver eso, yo creo que el jueves sin falta, porque así le hago yo. A veces cuando me salgo a hacer cosas, trámites, cosas que tengo que hacer y me voy a tardar, trato de que, por ejemplo, mañana voy a hacer esas cosas que tengo que hacer, el miércoles me estoy aquí para que también mi niño no sienta que diario me salgo y que lo deje aquí. Que mi esposo está allá abajo trabajando, pero no se crean, es que luego se sale a trabajar fuera, aquí cerca pero fuera. Y mi niño se queda solito. Entonces por eso el miércoles estoy aquí todo el día. Y ya mañana, el jueves, perdón, ya me voy a ver eso. Hoy y mañana es otra cosa. Ya me hice toda pelota. Bueno, entonces le digo que lo que me dé tiempo, porque ahorita voy a hacer de comer para dejar mañana bastante comida. Voy a hacer, yo creo que doble guisado. Ahorita les enseño lo que hago. Y qué más. Y ya el miércoles dejo bastante comida. Y el jueves, pues ya. Les digo que a mí se va. Entonces, bueno, voy a tratar de hacerlo como de tiempo. Y pues ya, vamos a apurarnos, porque si no, mucho guri. Ayer comimos pollo rostizado con frijolitos refrescos que teníamos ahí. Ya ni les grabé porque, pues para no alargar mi video. Que estoy pensando que mis videos sean cortos, no muy largos, bueno. Porque voy a subir video diario. Entonces, bueno, sobró la pechuguita, la voy a deshebrar y la voy a hacer con tortitas. Al rato les enseño cómo queda. Le voy a echar un poquito de verdurita. Yo creo que pura calabaza. A ver si le echo zanahoria. Porque el chayote ha estado muy feo. Siempre le echo luego chayote, pero bueno. Y al ratito, y voy a hacer pollo.
estoy viendo a mi amiguito, checo la cuerda, ahí está. Le puse pausa. Lo veo cuando no está mi niño porque sinceramente siento que para un niño está pesadito. Bueno, y voy a hacer pollo, pero no me han traído el pollo. Un muchacho que no traérmelo aquí. No me lo ha traído, en lo que viene, pues deshebro esto, pero viendo a mi amigo Chuchito. 2 horas después. Aquí están mis compras de hoy. Compré un jabón Carisma en 40. Y unas calcetitas, oiga, que ya no tengo. 4 por 20. Súper baratitas. 4 por 20. También compré un kilo de naranja en 25. Un melón en 30 pesos. Me lo calaron. Qué bueno, porque luego no me lo quieren calar. Ahí está. Y 30. También compré una papaya 25, creo me dijeron, o 28, no me acuerdo. Y esta en 20 pesos, medio kilo de frijol negro. 10 pesos de calabaza. 3 calabazas. Un kilo de manzana. 45. 20 pesos de chile guajillo. Y el pollo. Ya me trajeron el pollo, aquí está. Un kilo y medio de pierna con muslo y una pechuga. Y ya, ahorita vamos a apurarnos a la comida porque si no me come el tiempo. Lo demás que voy a ocupar ya no les enseño porque ahí tengo. Esto lo compré ayer en el tianguis. Se llama hoja santa. Voy a hacer un pollito. Ya se hizo feita de aquí, pero ahorita se le quitamos ese cachito ya. Me 10 pesos este manojito. Y este, ¿qué les iba a decir? Es que sale, sabe muy rico. Esta hoja santa, bueno, ahorita se las enseño. Siento que es mucha para el guisado que voy a hacer. Nada más le voy a echar unas hojitas así. Pero yo creo que, híjole, ahorita le llamo a mi mamá y le pregunto si se pueden congelar o qué pasa. O es que siento que es mucho. Yo creo que para el guisado que voy a hacer, menos de la mitad necesito. Voy a ver. O creo que se pueden secar y se le echa el pozole blanco, según tengo entendido, pero bueno, vamos a ver. Y voy a hacer arroz rojo, pero pues aquí tenía arroz, entonces pues por eso no compré. Cebolla tengo bastante, tengo jitomate para el arroz, por eso es que a veces no compro más cosas, porque luego van a decir de dónde hizo arroz y no compro arroz. Muy bien, vamos a apurarlo. Aquí ya está la comida. Bueno, aquí está las tortitas de pollo en salsa verde. Cociné frijolitos, aquí están. Y es que iba a decir cocí, pero dicen que no se dice que cocí, que si cocí con aguja e hilo la otra vez me dijeron. Entonces cociné, ahí está. Y ahí está el pollito, todavía le falta un poquito, lo voy a dejar que se espese un poquitito más, pero les quería enseñar. Y qué más, cociné la pechuguita, aquí está, y está súper caliente. Esa ya para otro guisado, ya será para pasado mañana, yo pienso, no sé. Porque si no, luego no la quiero congelar y si no se me va a echar a perder. Entonces por eso la herví, la cuecí o cuecine, la cociné, la cue... Ay, ¿cómo me dijeron que se decía? Bueno, ahí está. Y nada más les iba a enseñar, ya lavé la hojita y hasta se secó. La trocé y se la voy a agregar, siento que es mucha, pero bueno, me dijo mi mamá, ya al último, ya cuando casi esté, se la agregas y ya, eso es todo. Y yo por lo regular cuando hago así el pollito en guajillo, es puro chile guajillo, hoy no le eché chile de árbol para que no fuera a picar mucho. Y me dice mi mamá que no le echará hoja de laurel, obviamente, porque ahorita la hoja va a soltar su saborcito. Si quieren se la pueden comer o si no, no, como gusten, pero la verdad es que da un sabor bien rico. Y bueno, pues ahí está, ya nada más un ratito más. Y bueno, de hecho ya comimos, ya aquí ya le bajó, eran más, ya le bajó el volumen porque ya comimos, gracias a Dios. Pero aquí sí le falta, les quería enseñar que sí, me aventó los dos guisados, santo Dios. Y pues ya tenemos las pechugas para otro día. Bueno, ahí está, lo vamos a tapar otro buen ratito a fuego muy lento, así que no urge, ya comimos, gracias a Dios. Ok, ya puse mis ganchos aquí, ya me dijo mi niño. Ah, sí, ya me dijo, que ahí en medio yo, mi ropa, y es de aquí, de este lado y de este lado. Entonces vamos a acomodar
estos ganchos, entonces no van aquí. Ahí hay más, hay muchísimos ganchos, son de esos sencillos. Pero mientras, porque ahorita la verdad no voy a comprar de otros. Y yo pienso que sí sirven, nos los regaló un señor que quitó su, tenía una tienda de ropa, la quitó y nos los regaló para no andarlos cargando porque creo que vivía lejitos. Bueno, entonces ahí hay más, pero pues vamos a acomodar y ahorita ya les enseño. Pues voy a tratar de adelantar lo que se pueda hoy. Vamos a quitar esos, todos son suéteres o abrigos míos. No son de mi niño, entonces van de aquel lado. Ay, no es cierto, ya me acordé que son aquí, en medio va a ser para mí. Ay, los estoy regresando, santo Dios, ok. Y lo demás sí va para allá. Él dice, mi hijo, que de un lado todas las camisas, sus suéteres, y del otro lado sus pantalones. Pero le digo que la verdad no tiene muchos pantalones, entonces haz como sea, ya después que tenga más pantalones, ya lo ordenamos muy bien. Y bueno, aquí vamos a colgar mi ropa y la verdad no creo terminar hoy porque es mucho, mucho guerrero. Entonces, así dice mi mamá, mucho guerrero. Entonces lo que se pueda, un ratito y mañana le seguimos. Ay no, mañana les digo que no puedo, tengo otras cosas que hacer. Ya será pasado mañana. Entonces, bueno, y me doy cuenta que estos ganchos no sirven para colgar los pantalones, pero bueno, voy a tener que comprar de los otros. Pero pues mientras así, y bueno, lo principal es depurar, porque si de verdad tengo muchas, muchas cosas que ya no uso, y la verdad estaría muy bien sacarlas. Aquí por esta zona se vende mucho la chacharita, pero la verdad con el calor que hace, mi ganas, ay no, de verdad, si no la voy a guardar. Y ya cuando no haga tanto calor, pues ya la saco, porque sí se vende mucho, en esta zona sí se vende muy bien. Aunque sí, pues quieren muy barato. Si tú sacas algo a 10, lo quieren a 5. Si sacas de a 5 pesos, lo quieren de a 3. Y ay, Dios mío. A veces da más satisfacción mejor regalarla, porque pues sí. Entonces, bueno, aquí estamos y espero hoy adelantar lo más que se pueda, pero ya se los dejo para un próximo video. Amigas hermosas y amigos, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en otro videito, en otro vlog. Y bueno, los quiero mucho. Suscríbete por favor a mi canal si no lo has hecho. Regálame un like, un hermoso comentario. Y bueno, la suscripción es gratis por si piensas que no, porque no se crea. Luego he visto en otros vlogs de amiguitas que hacen videos también, que hacen vlogs. ¿Tienen más vistas? De los números de suscriptores. Entonces yo dije, bueno, pero ¿por qué? Lo que pasa es que mucha gente quizá piensa que, y es que así yo ya se los había dicho alguna vez, así yo también pensaba que cobraban o algo, pero no, es absolutamente gratis, así es que con confianza suscríbanse, los quiero mucho y nos vemos mañana en un video, primeramente Dios. Bye.